La palabra el diputado Martín Juan. Gracias, presidenta. Bueno, lo dijeron varios de los diputados preopinantes, pero me parece que vale la pena insistir una vez más respecto de la gravedad de lo que está tomando lugar esta noche en el Congreso de la Nación. Creo que no sobra insistir una vez más en que esta es una sesión en minoría donde no se reúne el quórum reglamentario. Tomo las palabras de uno de los diputados preopinantes, que decía que muchos colegas de este cuerpo forman parte de una generación que dio una cruzada, una verdadera cruzada contra la intolerancia, contra el autoritarismo, contra el terror, contra la violencia, para abrazar la paz, la vida y la democracia. Durante muchos años, esta caja de resonancia de la democracia estuvo cerrada y las voces ni de minorías ni de mayorías se podían escuchar, mucho menos llegar a consensos. Muchos otros colegas de este cuerpo somos parte de otra generación, que tomó ese legado y lo hizo propio, que nació y vivió toda la vida en democracia y que abraza a la democracia profundamente. Por eso nos causa escozor las declaraciones del presidente de la Cámara el domingo en un programa televisivo, donde se afirmaba con mucha liviandad que las sesiones remotas habían llegado para quedarse en la Argentina y que mejor así, porque se ahorraban cafés, pasajes o alquileres, porque abrazamos justamente y de manera profunda la democracia, es que nos preocupa que se quiera desvirtuar el rol del Congreso de manera indefinida. Y acá entra el tema que hoy estamos discutiendo y que es central en el futuro de este Congreso, que es el rol justamente de las sesiones telemáticas, las sesiones virtuales. ¿Qué son? ¿Son un régimen de excepción donde justamente por los desafíos que trae la pandemia a nivel internacional tenemos que tratar de encontrar alternativas para dar respuestas a las urgencias y a las necesidades de los argentinos? Bueno, ahí la oposición está para colaborar, de hecho así lo hicimos y estamos dispuestos a seguir haciéndolo. Ahora, si pretenden que sea un cheque en blanco a partir del cual podamos tratar temas de gravedad institucional tremenda, como lo es la reforma judicial, atrás de una cámara y a escondidas, no van a contar con nuestro consentimiento. Porque efectivamente nos parece que el camino a seguir es efectivamente otro. De hecho, lo recorrimos en esta misma cámara y fue parte del esfuerzo de nuestras autoridades, de decenas de hombres y mujeres, de colegas de este cuerpo, que pusieron por encima los denominadores comunes y las cosas por las cuales nos podemos poner de acuerdo por sobre nuestras diferencias. Insisto, para dar cuenta de eso que los argentinos nos estaban pidiendo y dar respuestas concretas. Pero siempre, y en esto queremos ser claros, bajo la premisa de cuidar nuestras instituciones democráticas y republicanas. Y no es un capricho ni un eslogan, porque las instituciones no son de uno de nosotros, no son de Juan Martín, no son del presidente de la Cámara, no son de ninguno de los colegas diputadas y diputadas, son de todos los argentinos. Y la verdad es que desde la oposición justamente nos hacemos presente en el Congreso de la Nación ante la convocatoria del presidente porque queremos efectivamente cuidar a nuestras instituciones, cuidar las ideas y valores de millones de argentinos que en las urnas eligieron defender la democracia republicana. Creemos que el camino es, efectivamente, queremos insistir una vez más, volver a la senda del diálogo, del trabajo conjunto, del consenso, pero del consenso genuino, real, que es lo que los argentinos están esperando de nosotros. La verdad, presidenta, sentimos una profunda preocupación con lo que está pasando en este Congreso Nacional esta noche, con este avasallamiento institucional que se está llevando adelante, donde se pretende perpetrar una reunión de este cuerpo sin el debido quórum reglamentario. Y para terminar, ojalá, y lo digo sinceramente y con ganas de que efectivamente lo podamos corregir en los días que siguen, podamos volver a la normalidad institucional, que podamos hacerlo, que nos tomemos ese tiempo, que encontremos nuevamente los puntos de encuentro, porque en definitiva eso es lo que tenemos que hacer, cuidar lo que nos trasciende a todos nosotros, que es el mejor legado además que le podemos dejar a las generaciones futuras, así como otros hicieron con nosotros. Para eso van a encontrar una vez más disposición y apertura de la oposición para poder trabajar estos temas. Ahora,
para el avasallamiento institucional no van a contar con nosotros. Por último, es una buena oportunidad. Aprovechemos esta oportunidad para honrar a Carlos Nino cuando decía que había que defender la vigencia de las normas y dejar de una vez por todas atrás ese país al margen de la ley. Gracias, presidente. Gracias, diputado.